nos brindó como ser humano y como jugador. Y bueno, eso es lo que hay que demostrar en la cancha, no solamente mañana, sino en los demás juegos, de que todos esos hombres que tú mencionaste, ¿no? Son buenas alternativas y que con ellos, son los argumentos que tenemos para lograr la clasificación. El colega Roberto Machado de Max Deportes. Estoy seguro que usted al frente de la selección y que de los jugadores, esta es mi pregunta, ¿cuál es el sentir con respecto a este partido donde hemos visto acá que hemos estado en Barranquilla, está preparada la fiesta para mañana? Pero sin duda que mañana con un buen resultado para Ecuador, también la fiesta se pasa unos kilómetros al sur y lo festejamos en nuestro país. Buenas tardes. Bueno, creo que la vida nos ha enseñado eso, ¿no? Que no nos podemos precipitar, que todo es paso a paso. Nosotros vamos con la intención de hacer un buen juego mañana, de saber que cada punto acá es valiosísimo, que cada punto es un tesoro y seguro que los muchachos van a brindar para hacer una partida. Nosotros no podemos pensar en, y ya lo dije hace varios días, ¿no? La vida nos ha enseñado que es hoy, que es hoy, que no es mañana, porque no sabemos si mañana amanecemos vivos, ¿no? O sea que nosotros ahora la focalización está en Colombia. Después de Colombia vamos a pensar en Bolivia. El colega Edwin Salas de Radio La Red. Reinaldo, buenas tardes. ¿Cómo manejar el tema este de la presión? Suponemos que la presión, obvio, es más para Colombia hoy por hoy. Ellos, ganando mañana, dicen que están en el Mundial. Nosotros podríamos decir lo mismo. Yo quiero quedarme con unas palabras que dijo usted en la primera rueda de prensa en esta convocatoria. Decía cierto pesimismo, cierta situación adversa contra la selección de parte de nuestro país, quizá del aficionado y de parte de la prensa. ¿Cómo ha capitalizado usted esto? ¿Cómo ha controlado esto, especialmente en la interna, con el grupo? Porque usted decía, si nos dan la contra, ¿para qué viajamos a Barranquilla? ¿Cómo manejó esto, profesor? Bueno, hemos analizado eso con la selección, ¿no? Con todo el grupo. Más que todo con la base del torneo ecuatoriano, que fueron 14 jugadores que nos reunimos con anticipación. Y es todo lo que estamos viviendo, ¿no? Saber que vamos a enfrentar a un rival que está pasando por un lindo momento, ¿no? Yo creo que la motivación más grande es enfrentarlo y ojalá sacarle un buen resultado. Creo que hay muchos ingredientes para que Ecuador venga a Barranquilla y haga un gran juego. Y que con la bendición de Dios que haya un excelente arbitraje, nosotros podemos sumar mañana. Y bueno, creo que los dos, tanto Colombia como Ecuador, seguimos en ese propósito de buscar la clasificación. El colega Jaime Caballero. Me da pena, pero es que el sonido es mortal. Reinaldo, buenas tardes, bienvenido a Colombia, un abrazo. Profe, usted ya vio uno de la selección Colombia. ¿Por qué no da la selección ecuatoriana? Y segundo, muchos de esos jugadores usted los hizo. Le doy dos casos concretos desde Perú, Copa América Perú, Guarín y Abel. ¿Eso tiene, como dirían los colegas ecuatorianos, un plus? O sea, el hecho de que usted forma a esos jugadores, es que usted también conoce que todo jugador tiene un punto débil. ¿Eso le da a usted una posibilidad de explotar ese punto débil, por ejemplo, esos dos jugadores que van a llevar supuestamente el peso de la marca? Buenas tardes, Jaime. Bueno, creo que ustedes saben cómo ha sido la norma, ¿no? Por respeto y todo, hay jugadores todavía con mucha expectativa si van en la serie inicialista o no, dos o tres, siempre en una formación. Hay esas situaciones y eso es bueno para el juego y es bueno para la concentración. Ustedes saben que por esa situación, o sea, no somos Europa, donde uno quizás, o a veces en el Mundial, uno 48 horas antes da la formación para FIFA, para las revistas, para las planillas, para todo. Y acá la experiencia nos ha enseñado, ¿no? De que por el bien del grupo, por la salud del grupo, la formación la hacemos en la última charla. En la última charla y por todo eso, por el respeto al grupo y a ustedes mismos, no se da la formación antes. O sea, ahora justo conversaba con un colega mío, entrenador nacional de voleibol, y me decía que nosotros, ¿por qué los del fútbol éramos tan misteriosos, ¿no?
que ellos desde 2 días antes sabían con quién iban a jugar y así ponían ese equipo, ¿no? Y bueno, ese es el voleibol y así es el baloncesto y el fútbol en Europa también. 2 o 3 días antes salen las revistas impresas, ¿no? De la formación y la formación no se cambia, salvo alguna eventualidad. Pero con estos grupos tan heterogéneos nuestros, con estos grupos de jóvenes, es mejor eso y entonces ahí les pido que sigan comprendiéndome en ese sentido, ¿no? Respecto a los jugadores, como te decía, yo creo que es algo muy lindo, ¿no? Haber participado de esta generación, haber hecho parte de esta generación del fútbol colombiano y ya son hombres maduros, ¿no? Son hombres que han cambiado mucho, son hombres que seguro a todo eso que nosotros los encontramos, a todo ese talento que vimos con ellos desde sub-14, cuando jugaron su primer zonal clasificatorio en una cancha de arena, en una cancha de barro, en el Guaviare, en el auxiliar de Palo Grande Manizales, o en Cartagena, o en Tunja, o en Pereira, y ver uno ya esos hombres realizados es una gran satisfacción, pero seguro que es un grupo con más bondades, con más fortalezas que debilidades, ¿no? Y que a través de todo su proceso de desarrollo se han fortalecido, se han intensificado, han mejorado muchísimo, porque es lo que uno ve en su accionar en los clubes donde están, y bueno, creo que no veo por dónde, ¿no? Es un partido dificilísimo por todos los ingredientes y por la calidad de los jugadores que tiene, el excelente trabajo que ha hecho el cuerpo técnico y solamente nosotros motivados de que eso nos invita a hacer un mejor partido. El colega Cristian Racines de 9 emisoras centrales. Y si pudiera destacarnos las fortalezas de este equipo colombiano para que usted nos pueda dar a entender cómo se puede contrarrestar un poco el estilo de José Pequeño. Muchas gracias. Buenas tardes. Colombia creo que tiene una gran variedad, ¿no? Aparte de lo que es la condición innata, la condición técnica, el pensamiento táctico, la inteligencia de juego que tiene este grupo, está también toda esa riqueza que han adquirido con los años y aparte de eso el ordenamiento, ¿no? Colombia te cambia muy fácilmente de un sistema a otro, de un ordenamiento a otro por lo polivalente que son los jugadores. Yo he visto a Colombia jugar de visitante, la he visto aquí de local, los 3 últimos juegos en calidad de local, Uruguay, Perú, Paraguay, el último que hizo contra Serbia, el ordenamiento que hace el profesor Pekerman, o sea que son jugadores que brindan toda esa riqueza, ¿no? Porque hay muchos jugadores que se acomodan a diferentes ordenamientos en la mitad del campo, así como a veces hacen un 1-3 en la mitad del campo, a veces hacen un 3-1, o a veces hacen un 4, o por ejemplo lo que le brinda Cuadrado a la selección nacional, a veces haciendo de volante externo, o a veces jugando por dentro, o a veces haciendo de quinto lateral por un costado de fase defensiva. Esa que es un seleccionado que tiene grandes virtudes, que resuelve en la colectiva o resuelve en individual por todo lo que han madurado estos muchachos, por todo lo que han aprendido en la élite del fútbol internacional y no es fácil descifrarlo, hay que tener un alto nivel de concentración, alto nivel de agresividad, mucho orden y ser oportunista, porque creo que son 11 contra 11 y a ese gran comportamiento de Colombia también creo que Ecuador se ha hecho fuerte. Estamos en esa tarea de lograr el gran asalto, ¿no? O sea, hemos hecho muy buenos partidos de local, hemos hecho buenos partidos de visitante, como fue Montevideo, como fue Venezuela, y bueno, estamos por ese asalto de ver dónde logramos sumar en calidad de visitantes, ojalá los 3 puntos, y ojalá que sea mañana, y vamos a trabajar para ello. El colega Jaime Antonio Alvarado, de Radio Supermercado 800. Buenas tardes, profesor. Si estuviese Felipao y Benítez, obviamente que la prensa ecuatoriana no duraría que esos son los pilotos de ataque para nuestra selección. Pero, por ejemplo, Guerrón vuelve después de 3 meses, 3 años y medio, a llover, luego de una larga para. Y Mina fue convocado, pero no era parte casi del rol abridor que ponía Reinaldo Rueda. ¿Y cómo reencuentra particularmente a estos 3 que podrían ser la alternativa que tenga el poder ofensivo para el partido de mañana? ¿Cómo llegaron ellos a la selección? ¿Cómo los reencontró Rueda ahí? Guerrón, Narciso y Ayubí. Ay, Jaime, sí.
Buenas tardes. Sí, creo que esa ha sido la gran incógnita, ¿no? El gran interrogante de todos estos días de trabajo, y se ha trabajado con, pues más que todo con Jaime, se trabajó mucho por lo que estuvo con nosotros desde la semana pasada, y como ustedes saben viene de una para considerable, y Jofre y Narciso llegaron también en días diferentes, viviendo momentos diferentes, jugadores con características diferentes, pero los tres con esa gran disposición, ¿no? Los tres quieren abrir mañana, como todos los jugadores, ¿no? De modo que... Hola. Hola. Sí. Son variantes todas importantes. He estado pensando, como le dije yo a los jugadores, ¿no? Yo hablé con algunos de los jugadores particularmente esa mañana después del análisis de video, y ellos tienen que pensar en Colombia, y yo sí tengo que pensar en Colombia y en Bolivia. ¿Y qué nos queda después de Colombia? De modo que ojalá que los tres nos puedan brindar en cada uno en su momento, en su aporte, lo que necesita Ecuador para sacar puntos aquí y sacar puntos en Bolivia. Antes de la última pregunta, reiterarles a todos ustedes que la práctica del día de hoy en el Estadio Metropolitano será a puertas cerradas. Última pregunta, Víctor León Campuzano de la CRT. ¿Qué tal, profesor? Bueno, una de las consultas que le quiero hacer, ya que usted dirigió la Selección Colombia y ahora ya está en el otro lado, en el país, en nuestro país, en Ecuador. Si Juan Carlos Paredes fuese colombiano, usted fuese el entrenador de Colombia, ¿lo convocar? Y otra de las preguntas también muy concretas. Sentimientos encontrados, después de 15 años, Colombia podría clasificar un mundial. Ecuador, su último mundial fue en Alemania. Hay muchas circunstancias. ¿Qué opinión, América? Buenas tardes. Bueno, creo que... El tema de Juan Carlos es como el tema de Walter Ayoví, ¿no? Yo digo, y es la gran pregunta, a veces digo, y se lo he dicho a Walter, ¿no? El pecado de él es ser ecuatoriano. Ustedes se pueden imaginar si Walter hubiera nacido en otro país. Y lo mismo con Juan Carlos, ¿no? O sea, son jugadores de una gran riqueza técnica, jugadores que han hecho todo el proceso, cada uno en sus posiciones. Y seguro que si aquí en Colombia tuviera ese Juan Carlos, lo convocaría igualmente con esa misma convicción de saber todo lo que nos puede brindar y todo lo que le ha dado a la selección nacional, ¿no? El otro interrogante era sobre... Después de 15 años, Colombia... Sí, bueno, creo que Colombia está dentro del Mundial, está, yo creo que le quedan juegos importantes, pero Con lo que está haciendo Colombia, con lo que ha ganado, Colombia ha ganado 9 puntos, me parece, en calidad de visita, que es un ahorro grandísimo, ¿no? 3 en Perú, 3 en Chile, 3 en Bolivia, son 9 puntos que son un tesoro, entonces puntos de oro, y seguro que Colombia ya con esta generación está dentro del Mundial, ¿no? Tendrá que reconfirmarlo en estos próximos 4 juegos, nosotros nos falta sumar unos 4 puntos importantes, dificilísimos, y Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque es nuestro propósito, porque el fútbol ecuatoriano se lo merece, porque los muchachos se lo merecen, porque es ese compromiso, y yo creo que desde mañana vamos a seguir con esa misma mística de sumar eso para poder lograr celebrar en el mes de octubre. Bueno, muchas gracias a todos los colegas.